Bueno, ¿cómo están todos? Buenas tardes. Gracias por estar ahí. Pensé que había algún sistema que yo las pueda saludar y después se apagan todos los micrófonos. Pero si no, siéntanse todos saludados, por lo menos muevan la mano, digan algo, así sé de que están ahí escuchándome. Gracias al comité organizador por haber organizado este evento virtual, y vamos a tratar de aprovechar este momento para las mujeres de Yurun mismas. Son todas chicas, Baruch Hashem, son todas chicas. Hay chicas de 10, 15 años, chicas de 20, 30, 40, 50, 60, 70, todas chicas. Saben que yo tengo ese un tema con esto, la palabra chicas, que la gente quiere sentirse que son chicas. O sea, las personas grandes queremos sentirnos que somos chicas. ¿Por qué queremos sentirnos? Creemos que al ser chicas tenemos menos obligación, estamos más libres. Pero en realidad, cada uno en su edad que le toca, y especialmente en este momento, con cuidado lo que uno dice, uno tiene que ser muy responsable para aprovechar esta situación inédita y transmitir lo que uno debe transmitir para los más jóvenes en tema de educación, no solo lo que uno dice, también lo que uno muestra, la tranquilidad, el pensamiento, la reflexión. Creo que es crítico en este momento. Va a quedar para la posteridad, Hashem, que salgamos todos sanos de esto. Va a quedar para la posteridad como un momento de reflexión. Ojalá que sepamos aprovechar esta situación que no elegimos nosotros, nos tocó, y que la podemos aprovechar para después que salgamos Hashem, de esto. Y entonces, primeramente, el agradecimiento a las organizadoras. Como habían dicho tema, dije, como estoy hablando a las mujeres, entonces voy a decir cosas que creo que tienen que ver con Pesaj y con mujeres. Y no me voy a referir necesariamente a la cocina. Sin embargo, quiero solo hacer una acotación de... Un momentito. No me avisan recién que fui abuelo de un nieto. Bueno, buena hora. A mí, desde mi niñez, los mejores recuerdos que tengo de mi vida son recuerdos de Pesaj y de Sukkot. Sukkot era una javayá, decimos en hebreo. Era toda una empresa adornar la Sukkot y estar en familia en la Sukkot. Y también de Pesaj, que todavía guardo algunos utensilios que usaba cuando yo era niño en mi casa, y que los tengo después de muchos años, también me trae recuerdos impresionantes, recuerdos de la niñez y de lo que significaba el estar alrededor de Seder y todo lo que se podía y todo lo que no se podía. Hoy Baruch Hashem tenemos listo, tenemos tantos productos. Aquella época, los recursos alimentarios que teníamos para Pesaj eran exiguos, realmente se podía muy poca cosa. Y sin embargo, eso no impedía que Pesaj sea una fiesta alegre. O sea, la alegría de Pesaj no dependía de lo que podíamos comer. Era lindo, era rico, era hermoso. Era algo que nos llevó a través de toda la vida. Creo que el último Pesaj que viví en casa de niño, o sea, cuando antes que vaya a Yeshivá, ya pasaron más que 50 años. Y sin embargo, la vivencia de Pesaj jamás se fue. Muchas veces la gente se va para Pesaj. No, no, no necesariamente, no me refiero a que se van a la casa de los abuelos. Gente se va a otros lugares porque es muy trabajoso preparar Pesaj. No solo en cuarentena, no, también es trabajoso. Y creo que esa de las lecciones que yo recibí en mi casa de mi mamá, precisamente fue el esfuerzo. Sacar caja, guardar caja, lavar agua, hervir, que esto, que lo otro, poner la vajilla de vidrio en agua,
cambiando el agua durante 3 días, todo lo que hacía mi papá con el soplete, etcétera. Eso fue lo que nos empujó en la vida. La demostración de esfuerzo que ellos tuvieron en todo lo que hacían, creo que no hacía falta decir nada, no fuimos de casa. Yo estuve 8 años afuera de casa, no pisé mi casa, no existía volver. De hecho, nos íbamos con pasaje de ida a Estados Unidos, a Israel, y nunca. No vi a mi mamá 2 veces porque vino al casamiento de mis hermanos. ¿Qué hizo que todos los hijos, nietos, bisnietos, todos sigan el camino? ¿Lecciones? ¿Grandes discursos? No, para nada. Lo que vimos en ejemplo, que estoy hablando a las mujeres, le pido que entiendan. Es verdad que es muy trabajoso preparar Pesaj, nadie lo niega. Pero el jinuj, la educación a los hijos, consiste precisamente en lo que los niños no escuchan, porque lo que escuchan se divide en dos partes. Una parte entra acá y sale por acá. Del otro lado, de la otra parte ni siquiera entra. Pero lo que ven, las imágenes que tienen ellos de nosotros, de sus papás, quedan de por vida. No perdamos esta oportunidad y Besat Hashem, que salgamos salvos y sanos de esto. Besat Hashem, el año que viene, otra vez hagamos Pesaj en casa. Hagamos Pesaj en casa sin que nos obligue el señor presidente, ni que nos obligue la situación, ningún virus. Ojalá que estemos en Beta Midash en Yerushalayim. Pero si seguimos en Buenos Aires, que lo hagamos igual en casa. Que estemos juntos con la familia, que no hay nada que reemplace esa vivencia. Bueno, y ahora sí vamos a un poquito hablar algo de Pesaj y lo que tiene que ver con nuestra educación. La educación y el modelo que le damos a nuestros hijos. En primer lugar, quiero decir que los sabios le dan loas a las mujeres. Bizhut Nashim Tzadkaniot, gracias al mérito de las mujeres santas, por eso nuestros antepasados pudieron salir de Egipto. Las mujeres tuvieron un rol protagónico en nuestra vida en Egipto. Y voy a explicar, porque no aclaran, hay algunas cosas que dicen las Midrashim, pero yo quiero decir una cosa de lo que vemos, lo que cuentan. Los hombres tenían que trabajar la tarea, por empezar, que era una tarea que no veían ellos los frutos. O sea, si uno trabaja, más allá del sueldo que uno recibe, pero uno siente que su labor es útil, entonces uno se siente importante porque está haciendo labor útil. Pero cuando las tareas que hacían no eran útiles, cuando lo que hacían se derrumbaba, cuando encima se vivían humillaciones, cuando tantas veces no podían volver a su casa porque no terminaban en el día toda la tarea, tenían que quedarse y ya directamente se quedaban en el lugar de trabajo hasta el día siguiente, o sea, que no podían ver a sus familias. El hecho que cuando llegaran a casa, sus mujeres le dieran fuerza y aliento, eso es el Zehut Nashim Tzadkaniot, el haber apoyado de su lado, haber criado muchas veces a los hijos solas, sin el apoyo del marido, y darle ánimo y ganas al marido para seguir adelante y no caerse, no perder su autoestima, sus ganas de seguir viviendo, mirar para adelante, eso se le atribuye a las mujeres, y como tal, nosotros le debemos a las mujeres de aquel entonces su mérito, el haber salido de Egipto. Muy bien, entonces vamos a tratar de hablar un poquito sobre la condición de mujer. Yo soy varón. Igual voy a tratar de decir algunas cosas de lo que uno observa, lo que uno observa en la vida. Nosotros, que vivimos siglo XX, XXI, se nos dijo, se nos enseñó que las mujeres están más liberadas, que tienen otras oportunidades, otras posibilidades hoy que no tenían antes. Entonces, como que hoy las mujeres están mejor paradas de lo que estaban antes. En primer lugar, quiere decir que es una mentira. No es así. Las mujeres no están hoy mejor que antes.
Y voy a tratar de explicar por qué algunos dicen que sí y por qué yo estoy diciendo que no. ¿Qué se toma como índice, como base para decir que están mejores? ¿Tienen mejores oportunidades laborales? Quizás tienen, se equipara en el sueldo, están igual que los hombres en A, B, C. Entonces, al equipararla con los hombres, se siente que están mujeres. Las mujeres están mejor. Quiero decir que no es así. Porque decir que A vale porque es como B, en realidad está realzando a B, no está realzando a A. Si uno dice que la mujer está mejor porque tiene el mismo sueldo que el hombre, quiere decir que es cuestionable su condición de mujer y que solo vale si está equiparada con el hombre. Pero entendamos que nosotros que leemos la Torá sabemos que no es así. No hay mejor y peor. Cada uno contiene las condiciones, los recursos que necesita para cumplir con su rol. Y no está ni mejor el hombre que la mujer, ni la mujer que el hombre. A cada uno el Todopoderoso le dio los recursos que necesita para cumplir su rol. Los hombres no tenemos hijos, no podemos quedar embarazados. Los hombres tenemos cierto rol y también tenemos los recursos que necesitamos para dicho rol. Y las mujeres, para el rol que a Kadosh Baruj Hu le dio y que son equivalentes, no son ni más ni menos. Quien tenga alguna duda, que se fije en el quinto capítulo de Bereshit, donde habla de la creación del hombre y de la mujer. Que fije ahí, Vayivarej Otam, los bendijo a los dos. Vayikra Etshemam, el nombre de los dos, del hombre y la mujer, le dijo Adam. La palabra Adam significa Domé, Dalet Mem, en hebreo, son las letras base de similitud, de estar creado a semejanza, y en este caso a semejanza del Todopoderoso, tanto el hombre como la mujer, los dos. Por lo tanto, los dos domim, no hay uno que se parezca más al Todopoderoso que el otro. Los dos tenemos un desafío enorme, cada uno en la forma como fue creada. Y entonces, de repente, se hace valer a la persona por el sueldo que percibe. Pero qué falta de dignidad. ¿Acaso valemos más por el sueldo que percibimos o valemos por lo que hacemos con nuestra vida? ¿Cómo llenamos nuestra vida en general y cómo llenamos cada día en particular, tanto la que tiene o el que tiene más o menos recursos? No es cuánto tiene, sino qué hace con ellos, para qué lo usa, qué hace con su vida. Y de repente se nos presenta como algo deseable, una vida sin objetivos importantes espirituales, solo mirando primeramente cuánto uno gana, entonces pareciera que vale la persona lo que gana, cuando eso no es así, valemos por lo que hacemos. Y todo esto dentro de un marco del pensamiento, o de la falta de pensamiento, quizás digamos, de que estamos, nosotros estamos acá, pero que no hay un objetivo claro, individual, para el cual uno vive. Y los desafíos, después que termine de hablar, los desafíos, tómense un papelito y escriban. Yo vivo mi vida, yo ponga el nombre suyo, no lo va a ver nadie, solo lo va a ver usted y usted misma. Yo vivo para esto. Si mi mamá, en mi caso, si mi mamá hubiese tenido cinco hijos en lugar de seis, yo no estaría, estaría hablando otro acá ahora. Y nadie me hubiese extrañado, nadie extraña al que nunca existió. Pero Dios hizo que mi mamá tenga seis hijos que me incluye a mí también. Y ahora la pregunta es, ¿para qué existe un Daniel Oppenheimer? No en general, no solo para los años que vivió. Hoy día domingo 29 de marzo, ¿para qué me desperté de vuelta? ¿Qué objetivo, qué sentido tiene mi vida de hoy? Y así como es para mí, lo puede decir cualquiera, Sara, Rita, Rachel, Lea, Haná, Miriam, todas. ¿Para qué me hizo Dios? ¿Qué sentido tiene no, mi vida en total y mi vida en particular el día de hoy? Si uno no responde esa pregunta fundamental, todo lo demás
carece de valor, porque si ni siquiera sabes para qué estás, qué existís. Yo sé que existo porque me pincho y duele, entonces sé que existo, duelo, existo, pero ¿para qué? ¿Qué sentido tiene esta vida? ¿Qué me propongo yo para mi vida? Y ahora, no sé qué edad tienen las que están escuchando, habrá algunas que tienen 20, 30, 40, 50, 60, no importa, ¿no? Lo que pasó, ya pasó. Están mirando de acá en adelante, el día de mañana, hoy en la tarde, hoy en la noche, mañana. Cuando me despierto, digo, ¿para qué me despertó Dios? ¿Qué quiere que yo haga hoy? Hoy, también. Y sin duda quiere que nos esforcemos. Adam, la amalgamada, una persona fue creada para esforzarse, no para perder tiempo. Sí, está contemplado. El descanso, uno necesita tomar aire, necesita desenchufarse para poder trabajar mejor. Uno no ahorra durante el año para irse de vacaciones. Uno se toma unos días de vacaciones para poder trabajar mejor en el año. Uno descansa de noche para trabajar mejor en el día. Uno tiene el fin de semana no porque uno vive la semana para poder tener un fin de semana, sino que tiene el fin de semana el espacio libre para poder mejor desarrollar los días de semana y hacer mejor las cosas importantes que tiene que hacer. Bueno, vayamos entonces, que estamos dentro de un marco que es opuesto a lo que nuestra fuente, la Torá, quiere de nosotros. Y esto vale tanto para hombres como para mujeres. En este sentido, no hay diferencia, es lo que digo, lo estoy diciendo ahora. ¿Por qué? Porque vamos a ir al próximo punto. Nuestra sociedad no solo que comparó a las mujeres y le dio valor según los hombres, sino que aparte convirtió a las mujeres en objetos. Las deshumanizaron. Le perdieron el respeto. Le perdieron la dignidad y eso con la complicidad tanto de las empresas como de los hombres y de las propias mujeres. Una persona conmigo, digo, ese soy yo. ¿Quién soy yo? ¿Es algo que es mi voluntad, mi deseo, mis sentimientos? ¿Ese soy yo? ¿O soy el yo, lo que se ve de afuera, mi aspecto corporal? Seguramente. Si de repente nos ponemos a pensar un poquito y llegaremos a la conclusión, espero, que el yo es mi alma. Mi alma que se expresa a través de acciones. Que espero que haga cosas, que las acciones sean buenas, los sentimientos, los deseos, la voluntad de hacer cosas buenas, ese es el yo. Y el cuerpo que tengo es la herramienta, es la nave que Dios me dio para que yo pueda navegar por este mundo. Pero espero que lleguemos, que estemos todos muy seguros, lleguemos a la conclusión que yo soy las acciones que yo hago. Y el cuerpo ayuda a eso. Pero miremos las propagandas en la calle, lleno de ropa, de zapatos, de esto, lo otro, de cremas. Son todas para el cuerpo, ni una para el alma. Tenemos que ir y sentarnos a un shiur para que nos hablen al alma. Pero la invasión que tenemos todo el día de afuera es darle prioridad al cuerpo y no al alma. Y no van simultáneas porque nunca van a ser, no puedo dar a las dos cosas en simultáneo. Tengo que ver cuál es la más predominante sobre la otra. Y cuando de repente encontramos que ponemos tanto de nuestro tiempo, tantos espejos tenemos en el palier, en el ascensor, en el automóvil, en la cartera, en todas las vidrieras que todas también sirven de espejo para ver que nuestro alma, no, nuestro cuerpo. Porque al fin y al cabo, le damos tanto más, nos invadió, nos contagiamos del mundo en darle prioridad a nuestro cuerpo por encima del alma. Y eso se ve en todos los aspectos. Si uno habla de Shiduhim, por ejemplo, de presentar a un chico o una chica, tanto por un lado como el otro, ¿cuánta importancia le damos a la persona como a la persona que es, por las acciones, por las ambiciones, por los deseos que tiene, por qué hace, por su trayectoria? ¿Y cuánta en forma desmedida a lo que es el cuerpo, cómo parece, cómo se viste, cómo esto? Cómo se peina,
Y si vemos que el equilibrio está equivocado, entendamos que la asimilación llegó muy adentro. Ahora que tenemos tiempo, podemos pensar. De repente estamos en nuestras casas. Cuando salimos, salimos por la computadora o salimos caminando. Ahora con la computadora, porque o los teléfonos, porque no podemos salir físicamente a la calle. Pero igual, nuestra mente queda fuera. Nos cuesta, esta cuarentena nos cuesta entrar a la casa mentalmente, físicamente. Durante el año muchas veces estamos en casa físicamente y nuestra mente quedó afuera. De repente lo que pasa afuera termina siendo más importante que lo que pasa dentro y todavía aún con cuarentena nos está costando entrar mentalmente a nuestras casas y estar con los nuestros. Bueno, no tengo nada, no sé quién está escuchando. Espero que esto le sirva, que nos sirva fuente de reflexión. Bueno, vamos a decir, el faraón sabía dónde está la fuerza del pueblo judío. Y entonces en la Agadá de Pesaj vamos a leer que ayer me escuchó Vayar et Onyenu, Bet Amalenu, Bet Lahatzenu. Si ya sacaron las Agadot, van a encontrar esos textos. Dios vio nuestra pobreza, nuestro trabajo, nuestra opresión. Y la Agadá va y explica de qué se trata esto. Dios vio cómo nosotros estábamos sujetos a que el faraón nos obligara, forzara la situación de separar a hombres de mujeres, que no puedan estar mucho tiempo juntos, que esté cada uno por su lado. O sea que el faraón sabía que la fuerza del pueblo de Israel está uno en la vida conyugal, en la cercanía no solo física, sino mental entre marido y esposa. Y entonces sabía que tiene que quebrar eso. Perishut de Derejeres. Bet Amaleno, dice la Gadá, Elo Abanim, el faraón se inmiscuyó en el tema de los niños, obligando a que arrojaran a los niños al agua, que no puedan criar a sus hijos. Esa es la segunda. Es el segundo talón de Aquiles del pueblo de Israel. La vida conyugal y la relación entre padres e hijos. Que esté quebrada. Papás por un lado, mamás por otro. Vamos al club, sí, subimos al auto, salimos. A las 5 nos reunimos que volvemos. Y cada uno hace su vida. Ved la hatzenu zea dehak. La vida continuamente apurada. Yo no sé, a veces me pregunto. Yo recuerdo a mi mamá que en paz descanse. Cuánto trabajo. Y ella me contaba lo que había sido antes. Cuando compraba pollo no iba a la rotisería, lo compraba hecho. Tampoco lo compraba ya limpio. Me acuerdo que traía el pollo a casa y había que abrirlo. En aquella época los pollos venían rellenos. Pero rellenos, ¿saben con qué? Con pulmón, con corazón, con estómago, con todo lo que viene adentro del pollo, así como así relleno como estamos rellenos nosotros. Había que abrirlo, sacar todo eso, mirar que sea kasher, después lavarlo todo, sacarlo de los últimos canutos, y después lavarlo bien, y después salarlo, y después volver a lavarlo, y después poner la olla para que se pueda cocinar. Tanto trabajo. Discar un teléfono, miren cuánto, número por número. Todo era más trabajoso. El lavarropa que teníamos en casa era un lavarropa que había que echarle el agua caliente desde una olla y se ponía el jabón dentro del agua y se lavaba. Y después había que escurrir la ropa con unos rodillos que uno manejaba así para que escurra el agua enjabonada. Después había un agua fría, después había que colgarla en la soga, después venía la mujer que planchaba. Todo demoraba tiempo. Y sin embargo, había tiempo para sonreír, para hablar. Mi mamá revisaba cada uno de los 6 cuadernos, de los cuadernos de los 6 hijos. Y cada uno tenía cuaderno de castellano, de alemán, porque íbamos a colegio alemán, de inglés y de hebreo. Ojo, que no haya un error de ortografía. Y había tiempo para todo. Y hoy tenemos, supongo, tantas cosas ya están automatizadas.
Y no nos alcanza el tiempo, no nos alcanza. Vivimos presionados, presionados de tal manera que aceptamos hacer tantas cosas que realmente quizás serían secundarias y las ponemos a nivel primario, de tal manera que no llegamos a sentarnos a pensar cualquier tema a fondo. Porque tenemos que correr, sentimos como que nos están corriendo y no tenemos tiempo para pensar, meditar, reflexionar, nunca. Porque estamos, no, nos autopresionamos con tantas cosas. Y el faraón sabía dónde está la debilidad de Israel. Él quería que termine el pueblo de Israel, que termine esa autonomía mental, esa libertad con la cual habían llegado a Egipto, pensando distinto a los egipcios. Los egipcios, para ellos, lo material era lo más importante. Apenas llegaron, el faraón le preguntó a los hermanos de Yosef: mamá, Sejema, ¿qué se dedica? ¿Dónde está el negocio? ¿Dónde ganan plata ustedes? ¿Cómo ganan? Y le dijeron: no, la verdad es que la plata no es lo más importante, somos pastores. Pero el faraón entendió que ellos van para el lado opuesto, van para otro lado. Y no quería en su propio país que haya mensajes opuestos al materialismo con el cual vivía Egipto. Y por lo tanto quería, no podía ir a los hermanos, yo sé, en ese momento no pudo, pero de a poquito trató de llevarlos cada vez más y más a esa situación de desesperación, de querer ser ellos como los egipcios, Vayareu, Otano, Amitzrim, nos hicieron mal, nos quisieron que nosotros nos convirtamos a su forma de ser. ¿Y cómo? Y sabía los tres puntos críticos, Vayar etoñenu, dividiendo, separando la vida conyugal, la vida de educación de padres a hijos, y poniéndole tanta carga, tanta presión, de manera que estén totalmente desesperados y que quieran ser como los egipcios. A Dios gracias, no lo logró. Por eso estamos. Eso fue la fuerza de nuestros antepasados, que supieron resistirse y no dejarse llevar por los intentos del faraón, y por eso nosotros hoy estamos acá orgullosos de ser los nietos de aquellos que se resistieron, inclusive las mujeres, no menos que Bizhut Nashim Tzadkaniot. Y ahora quizás un punto más, en concordancia con lo que venimos diciendo de antes. Dice la Gadá que Vayisham Legoy, ahí nos convertimos, éramos apenas una familia de 70 personas, 70 personas, llegan a un país que tiene millones, desaparece rápido, no se sostiene como un ente aparte. Pero ¿cómo si sí se sostuvieron? Porque Israel, que se distinguían de los egipcios, se ocuparon desde el primer momento no ser como los egipcios. Ahora, bueno, ¿qué hacían? ¿No? ¿Se colocaban tefilín? No sé cómo, no existía tefilín. ¿Cumplían Shabbat? No, no existía Shabbat todavía. Hacían un cuasi Shabbat, pero no porque Moshe les enseñó, pero no tenían obligación. ¿Comían kasher? No existía kasher. No había mezuzá, no había mitzvot. Y entonces, bueno, entonces, ¿en qué se distinguían de los egipcios? Y entonces dicen los Hazal, dicen los sabios, que se distinguían en tres temas. Un tema es que mantuvieron sus nombres judíos, su identidad. Segundo, que mantuvieron su vestimenta judía. Y tercero, que mantuvieron su lenguaje judío. Ahora vamos a tratar de analizar. Primeramente, yo les pregunto, supongo que la mayoría de la gente, o mucha gente que está escuchando, supongo que son gente observante, gente practicante del judaísmo. Les pregunto, ¿qué es más fácil de hacer? Si yo les pregunto, tres, elijamos: kasher, shabbat, tefilín, o kasher, mezuzá, o tarata mishpajá. ¿Es más fácil eso? ¿O es más fácil mantener los nombres, el idioma y la vestimenta? ¿Cuál es más fácil? Estos son mitzvot, son preceptos. Ellos en Egipto no tenían preceptos, pero ¿saben lo que sí tenían? Tenían identidad, sabían quiénes eran. Y por lo tanto, vamos a explicar esto, que es más difícil, que nos está costando más con estos tres puntos,
que fueron tan obvios para nuestros antepasados en Egipto y que a nosotros nos está costando identificarnos con estos tres puntos. Y vamos a explicar. Primeramente, Shelo, que no cambiaron sus nombres. Y ahora no me refiero a que si una chica se llama, un varón se llama Brian o se llama Shimon. Obviamente que eso es, también es el nombre por el que el papá lo pusieron. Pero cuando dice, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? El nombre de uno es lo que lo identifica en quién es. Pues cuando preguntamos, ¿quién soy yo? ¿Quién es el yo? Entonces, ese es su nombre. Como dijimos antes, ¿soy esto que se ve en forma externa o el yo es mi alma? La segunda es la de la vestimenta. Y ahora la vestimenta tiene un tema importante que se llama el tzniut, para hombres y para mujeres, y que no se reduce a vestimenta. Pero la vestimenta da a conocer hacia afuera quién uno es. Es la demostración externa. ¿Con quién me estoy identificando? Uno se viste de acuerdo a la ocasión. No va a hacer un asado con la misma ropa con la cual va a ir a un casamiento o la cual va a ir a la sinagoga con la cual va a trabajar. De acuerdo al rol que uno tiene, desde acuerdo a eso, uno se viste. Y entonces la vestimenta también refleja, obviamente, cuál es nuestro rol. No que ahora estoy trabajando de secretaria o de cocinera, sino nuestro rol en la vida. Y eso tiene que ver con lo anterior. La vestimenta es la expresión exterior que uno tiene de quién uno es y lo que uno quiere que los demás sepan, porque internamente uno puede sentir cierta cosa, pero en este mundo en el cual nosotros caímos en las manos terriblemente fuertes, del qué dirán los demás. Nuestra vestimenta refleja lo que nosotros queremos que los demás crean de nosotros. Esto es básicamente la cuestión de vestirse. Señoras, señoras, queridas todas, no nos dejemos llevar. Es verdad que de afuera quieren que nos vistamos así, que nos vistamos así. ¿Quiénes son nosotros? No saben quiénes somos. ¿Por qué nosotros tenemos que mirar lo que otro dice, vestirnos de acuerdo a lo que otro pretende de nosotros? ¿Por qué nos vendemos tan fácil nuestra esencia, nuestro pasado, nuestro futuro? ¿Por qué lo vendemos tan fácil al que dirán de los demás? ¿Por qué no podemos ser lo que nosotros sabemos que somos y tenemos que depender de otros? No voy a entrar en el detalle de las reglas, mío, que se la pueden preguntar a sus morales, va a decir exactamente cuáles son las reglas, lo que sí, lo que no. Y yo sé que es un desafío enorme para aquel que no, aquel o aquella que no nació dentro de esta clase de pensamiento, de lo que significa vestirse y la importancia del significado, entonces va a ser presa fácil de cualquier invento que tenga, que toda la moda del mundo está puesta en reflejar nuestro cuerpo, no nuestro alma. Eso está claro. No importa si es esto, si es acá, si es allá, pero al fin y al cabo, todo es para que se vea y nos veamos por el cuerpo que tenemos. Y eso contradice totalmente nuestro sentimiento, lo que sabemos del judaísmo. Y el tercero, el nombre y la vestimenta, es nuestro idioma. Y no me refiero ahora a que si hablamos castellano, si hablamos inglés o hablamos hebreo. El idioma es nuestra forma de hablar, el pensamiento que precede a cada palabra que nosotros emitimos de nuestra boca o que nosotros hacemos, lo mismo pasa emitido verbalmente o que viene a través del telefonito este. Da lo mismo. Hagan un cálculo, piensen un cálculo, puede ser cualquier persona. ¿Cuántas palabras emite un ser humano actual occidental? En forma telefónica, directa con las personas con quien se habla, por vía escrita, y cuánto comparado con lo que hace 10, impresionante el cambio. 20, ni hablar. 30, 40, olvídate. Ahora, si nosotros pensamos que el valor de la palabra depende del tiempo que nosotros invertimos en pensar antes de emitirla, o sea,
Cuanto menos hablamos, cada palabra va a tener más pensamiento. Uno habrá trabajado, si corresponde decir, cómo va a reaccionar, cómo, si esa persona se lo va a repetir a terceros, cómo se va a sentir esa persona, cómo me vincula mejor o peor con esa persona. Entonces, ese es el valor de la palabra. Ese es nuestro lenguaje, nuestra forma. Cuando nosotros simplemente reaccionamos por cómo vino la mano, ni siquiera invertimos tiempo en pensar todas las consecuencias. Reenviamos un mensaje sin pensar esa persona a quién se lo va a reenviar. Hicimos este cachivachi basura de la palabra, del valor. La palabra, el lenguaje es como Dios hizo que nos relacionemos con Él cuando estamos rezando. Y como nos relacionemos en la familia, fuera de la familia, con las demás personas, para generar unidad entre las personas. Una palabra puede ser una caricia, un aliento, un consuelo, una ayuda. Mire cuánto se puede hacer con la palabra. Y sin embargo, tantas palabras que nosotros emitimos solamente lastiman, laceran, hacen sentir mal, destruyen. Esa es la tercera, que nuestros abuelos no cambiaron su identidad, su forma de mostrarse exteriormente en la vestimenta, y tercera, su forma de comunicarse. Y ahora vuelvo con la pregunta anterior. ¿Qué creen que es más fácil? ¿Las mitzvot, kasher, shabbat, tefilín, etcétera? ¿O es más fácil? Sin duda que el segundo es más difícil. Porque ya nacimos en Argentina, nosotros supongo, sí, los que están acá escuchando son todos de Argentina. Y ya nacimos, y muchos de los papás, los míos no, pero muchos sí, nacieron los abuelos. Ya nos sentimos parte de eso, sentimos que esto es lo nuestro. Perdemos la identidad cuando nos sentemos, si Dios quiere, la semana que viene, en la noche del Seder. Y la noche del Seder traiga recuerdos de aquellos que inmigraron a este país, que vinieron con una mano adelante y una atrás. No vinieron acá porque les gusta el querían dulce de leche, ni porque el mate, ni por la Aconcagua, ni por el fútbol, ni ninguna de estas cosas. Vinieron acá porque se convirtió en una de las tantas paradas del Galut de 2000 años. Piensen un momento. Gente hizo el Seder de Pesaj escondidos cuando la Inquisición los perseguía en España. Lo hacían en los sótanos, lo hacían para que no los vean, porque tenían miedo que los pueda delatar incluso en la mucama de la casa, que los españoles en su momento, la Inquisición, le decían a cada uno para que pueda delatar al vecino. Fíjate si los viernes a la tarde deja de salir humo de sus chimeneas. Fíjate si antes de las Pascuas están saliendo a comprar verduras. Eso significa que esa persona escondidamente es un judío y a pesar de todo seguían en sus sótanos haciendo seder. Piensen en el seder que hicieron cuando estaban haciendo matzot en el gueto de Varsovia, cuando estaban los nazis por destruir el gueto y sin embargo insistieron hasta las últimas consecuencias de mantener su dignidad judía y si bien sus cuerpos estaban en manos de los nazis, sus almas no estaban. Y nosotros nos quejamos porque tenemos que hacer seder en cuarentena, no podemos ir al hotel. Gente, esta es una oportunidad única. Queridas mujeres, queridas señoras, entiendan. Este es un shiur para mujeres, quizás también hombres escuchen. Lo mismo da para hombres, pero estamos hablando acá de mujeres. El hecho que tengamos que, bajo estas circunstancias, hacer pesaje en casa es una bendición. Muchas veces yo insistí que pesaje es en casa y no fuera de casa. No me refiero a gente que no puede hacerlo por la edad, por lo que sea. Pero gente con niños es la oportunidad del año, la máxima oportunidad del año para poder transmitir lo que realmente somos a nuestros hijos. No es algo que uno elige sí o no. Es parte íntima, fundamental de nuestro ser judío y del jinuj. No se olviden qué quería el faraón, cómo quería asimilarnos y cómo nuestros abuelos se resistieron en no asimilarse. Asimilación no es casamiento mixto. Asimilación es la toma de falta de valores que hay afuera e incorporarlo lentamente, terriblemente lento,
cómo se va incorporando, se va metiendo en nuestra vida. Eso es asimilación. Y es tan perversamente lento que uno no se da cuenta, como cada día va incorporando un poquito de afuera, si no es que hace un esfuerzo para que no sea. De eso se trata. Nashim Tzadkaniot, mujeres santas a quienes estoy hablando ahora, no se olviden de vuestras abuelas. No solo las abuelas que llegaron a este país, las abuelas de antes, sean las mujeres de Siria, sean las mujeres de Polonia, donde sean que hayan venido. Y seamos nosotros las abuelas de nuestros nietos y bisnietos, que ojalá lleguemos a conocerlos y sigamos transmitiendo esto que recibimos. No lo agüemos, no le permitamos perder el valor y que sea este Pesaj un Pesaj memorable para siempre. Pesaj Kasher Mesameach, gracias a las organizadoras, gracias a todos. Hag Sameach. Gracias, Raúl. Gracias, Raúl. Estén todos bien. Gracias.